Hola amigos, my name is Julio Fopoli and I want you to speak Spanish like a pro. Stage 4, pushing your limits. You've made it to stage 4. Felicitaciones, congratulations. In stage 4, we want to understand everything. If you feel you can transcribe the whole video word for word, play the video as many times as you need and go for it. If you feel you need some guidance instead, keep watching. In this exercise, you will have to fill out the gaps with the exact words you hear. You will listen to each segment 3 times, but the 3rd time you will have some extra help. If possible, don't use any extra help, but if you need it, just go for it. As you know, making these videos takes a brutal amount of time. If you're watching this video, you are already supporting my channel. And if you give it a like, you are helping me even more. Thank you for that. And if it's within your possibilities, please consider subscribing to my Patreon page. You can donate as little as $3 a month to support my creative process. Thank you very much for being so awesome. Let's get started. ¿Y tú crees que tu jefe te va a regalar una PlayStation 5 para Navidad? Yo creo que sí. Pero no dices siempre que es muy tacaño. Más que tacaño, es pesado. ¿Cómo pesado? ¿Y tú crees que tu jefe te va a regalar una PlayStation 5 para Navidad? Yo creo que sí. Pero no dices siempre que es muy tacaño. Más que tacaño, es pesado. ¿Cómo pesado? ¿Y tú crees que tu jefe te va a regalar una PlayStation 5 para Navidad? Yo creo que sí. Pero no dices siempre que es muy tacaño. Más que tacaño, es pesado. ¿Cómo pesado? Está obsesionado con su negocio de catering. Quiere que todo esté perfecto en todo momento. ¡Buen tipo! ¡Pero es insoportable! Ah, ese es el que estuvo en la televisión muchas veces. Sí, hasta antes de la pandemia siempre estaba en la tele. Ahora no tanto. Está obsesionado con su negocio de catering. Quiere que todo esté perfecto en todo momento. ¡Buen tipo! ¡Pero es insoportable! Ah, ese es el que estuvo en la televisión muchas veces. Sí, hasta antes de la pandemia siempre estaba en la tele. Ahora no tanto. Está obsesionado con su negocio de catering. Quiere que todo esté perfecto en todo momento. ¡Buen tipo! ¡Pero es insoportable! Ah, ese es el que estuvo en la televisión muchas veces. Sí. Hasta antes de la pandemia siempre estaba en la tele. Ahora no tanto. Pero el otro día le tiré una indirecta. Le dije que había salido la PS5, pero que aún no tenía el dinero para comprarla. ¿Y qué te dijo? Me dijo que iba a escribirle una cartita a Papá Noel. Pero el otro día le tiré una indirecta. Le dije que había salido la PS5, pero que aún no tenía el dinero para comprarla. ¿Y qué te dijo? Me dijo que iba a escribirle una cartita a Papá Noel. Pero el otro día le tiré una indirecta. Le dije que había salido la PS5, pero que aún no tenía el dinero para comprarla. ¿Y qué te dijo? Me dijo que iba a escribirle una cartita a Papá Noel. Bueno, mucha suerte. Pero no te hagas demasiadas ilusiones. ¿Cómo que no? Está claro que soy su empleado favorito y va a hacer todo lo posible para que lo recuerde para toda la vida. Bueno, mucha suerte. Pero no te hagas demasiadas ilusiones. ¿Cómo que no? Está claro que soy su empleado favorito y va a hacer todo lo posible para que lo recuerde para toda la vida.
Bueno, mucha suerte. Pero no te hagas demasiadas ilusiones. ¿Cómo que no? Está claro que soy su empleado favorito y va a hacer todo lo posible para que lo recuerde para toda la vida. Hola amigos, hoy es el día de Navidad y estoy grabando un video en vivo sobre mi reacción al abrir mi regalo de Papá Noel. Nada mejor que terminar un año malísimo con una gran noticia. Salió la Play 5 y se la pedí a Papá Noel. ¡Y ya llegó mi regalo navideño! Hola amigos, hoy es el día de Navidad y estoy grabando un video en vivo sobre mi reacción al abrir mi regalo de Papá Noel. Nada mejor que terminar un año malísimo con una gran noticia. Salió la Play 5 y se la pedí a Papá Noel. ¡Y ya llegó mi regalo navideño! Hola amigos, hoy es el día de Navidad y estoy grabando un video en vivo sobre mi reacción al abrir mi regalo de Papá Noel. Nada mejor que terminar un año malísimo con una gran noticia. Salió la Play 5 y se la pedí a Papá Noel. ¡Y ya llegó mi regalo navideño! A ver, voy a buscarlo. ¡Ay, tiene una cartita! A ver... ¡Un muñequito de mi jefe! ¡No! A ver, voy a buscarlo. ¡Ay, tiene una cartita! A ver... ¡Un muñequito de mi jefe! ¡No! A ver, voy a buscarlo. ¡Ay, tiene una cartita! A ver... ¡Un muñequito de mi jefe! ¡No! So if you like these types of materials, please help me out by giving the video a like and subscribing to the channel if you haven't done it yet. And if it's within your possibilities, please consider subscribing to my Patreon page. You can donate as little as $3 a month to support my creative process. Thank you. Muchas gracias. Now it's time to check how well you did. ¿Y tú crees que tu jefe te va a regalar una PlayStation 5 para Navidad? Yo creo que sí. Pero no dices siempre que es muy tacaño. Más que tacaño, es pesado. ¿Cómo pesado? Está obsesionado con su negocio de catering. Quiere que todo esté perfecto en todo momento. Buen tipo, pero es insoportable. Ah, ¿ese es el que estuvo en la televisión muchas veces? Sí, hasta antes de la pandemia siempre estaba en la tele. Ahora no tanto. Pero el otro día le tiré una indirecta. Le dije que había salido la PS5, pero que aún no tenía el dinero para comprarla. ¿Y qué te dijo? Me dijo que iba a escribirle una cartita a Papá Noel. Bueno, mucha suerte. Pero no te hagas demasiadas ilusiones. ¿Cómo que no? Está claro que soy su empleado favorito y va a hacer todo lo posible para que lo recuerde para toda la vida. Hola amigos, hoy es el día de Navidad y estoy grabando un video en vivo sobre mi reacción al abrir mi regalo de Papá Noel. Nada mejor que terminar un año malísimo con una gran noticia. Salió la Play 5 y se la pedí a Papá Noel. Y ya llegó mi regalo navideño. A ver, voy a buscarlo. ¡Ay, tiene una cartita! A ver... ¡Ho, ho, ho! Querido Fénix, este ha sido un año muy duro para todos. Es por eso que gracias a la ayuda de tu jefe Nahuel, pude hacerte llegar el regalo jamás imaginado. ¡Espero lo disfrutes! ¡Ho, ho, ho! ¡Un muñequito de mi jefe! ¡No!
And this is the end of stage 4, pushing your limits. Would you like me to make more videos like this one? Please let me know what you think in the comment section below. I would love to hear how these activities are helping you improve your listening skills. My name is Julio Fopoli, and remember, I want you to speak Spanish like a pro. I'll see you soon.